Pero bueno, ya está presto y ilusionado con todo esto para que la gente del campo de Gibraltar venga a disfrutar esta excelente comida marroquí con más de 60 platos diferentes que no pueden ver. Es únicamente comida marroquí y vas hasta el domingo, ¿no? Empezamos hoy como inauguración y después estamos hasta el domingo al mediodía. El resto de los días es almuerzo y cena, pero el domingo con la cena no abrimos. Es conveniente que llamen para reservar. Es conveniente que nos llamen porque así sabemos nosotros más o menos el número de personas que va a venir y aparte para que se va a su mesa, para todo, es mucho mejor para nosotros, mucho mejor. Concretamente la jornada gastronómica marroquí que cumple sus 25 años de consolidación en nuestro término, y quiero agradecerle a Miguel García, el promotor, donde se encuentra también ubicado el establecimiento que va a ofrecer a todos aquellos que deseen compartir esta jornada en el restaurante La Guitarra. Pues animar desde la Delegación de Turismo a que participen, a que comprueben la originalidad y también la extraordinaria calidad de los hasta más de 60 platos que se van a poder disfrutar, y sin duda mi apoyo desde la Delegación de Turismo para participar en todas las iniciativas que promuevan no solo la gastronomía sino también a los establecimientos del término municipal. Esta de patata, alpirrana, de fideo, sémola, sémola, arroz, remolacha, zanahoria, mortadela y las tres clases de aceituna. Con aceituna. Con aceituna.